Ayer conocimos que el índice de manufacturas chino se situó en el mes de agosto en los 50,9, frente a los 50,7 de julio y los 51 esperados. Como reacción, el S&P subió, aunque con el paso de las horas los futuros norteamericanos se desinflaron y cambiaron de signo. En lo que llevamos de año, este dato macro ha pasado desde los 54, lo que permite anticipar un aterrizaje suave de la economía china de un 8% en el PIB para 2011 frente al 10% del año anterior. Todo ello lleva a muchos estrategas alcistas a anticipar una caída de la inflación en el gigante asiático, los mismos que anticipan unas débiles previsiones en la economía de la zona euro que podrían llevar al Banco Central Europeo lejos de la contracción monetaria y que en Estados Unidos llevarán a la Fed a seguir relajando el ambiente. En definitiva, son los que argumentan que las políticas monetarias acomodaticias son un plus para los activos de riesgo. Duka, sin embargo, nos da sus argumentos en contra en The Street. Asegura que una subida de tipos es necesaria si queremos que se prolongue el rally en los mercados. Y nos dice, si esto no sucede, la relajación puede estabilizar a los mercados, pero llegará un momento en el que la incapacidad de la política monetaria para reacelerar el crecimiento económico será motivo de preocupación entre los inversores. Asegura que este momento llegará pronto y, es más, atribuye este hecho a la debilidad vista en la primera mitad de agosto. Miramos ahora a septiembre, tenemos que ayer Wall Street terminó en negativo a la espera del informe de empleo que se publicará hoy y le imitan esta mañana el Nikkei, que se deja un 1,21%, y Europa, que cae de media en la apertura un 1%. Esto es todo por ahora, les dejamos con las claves del día.